Presenta Lote 21. Seguimos informando aquí en BTV Noticias. ¿Le gusta la Rural de Prado? Me encanta. Paseo lindo, familiar. Me encanta. Se viene ahora. Se viene ahora con los detalles. Martín Maidana. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Sí, se viene Expo Prado del 6 al 15 de septiembre. Tras su receso impuesto por las vacaciones de invierno, Asociación Rural del Uruguay en la tarde de este lunes se reunió y abordó temas referidos a Expo Prado, la 119ª exposición, donde la primera jornada estará marcada por la reunión, el intercambio con los candidatos a presidente. Los temas que son excluyentes: atraso cambiario, el valor del dólar, obviamente, competitividad y rentabilidad. Sobre estos temas conversamos con el director, debí decir, de exposiciones de ARU, Rafael Ferber. Sabemos que vamos a tener los galpones a capacidad completa. Este año agregamos el 1 completamente, digamos, de vuelta. Y bueno, muy tranquilos y muy agradecidos con los expositores que siguen apostando a la exposición. En cuanto a animales, a los reproductores de las principales razas, bovinas, ovinas, suinas, entre otras. Bueno, mantenemos un Angus con el primer lugar bastante holgado, pero vamos a tener una inscripción de Hereford. Hemos tenido una inscripción de Hereford muy fuerte. Las razas mayoritarias están realmente con mucha fortaleza. Y se mantienen después razas con números muy importantes, como Brangus, como Bradford. Tenemos a un Shorthorn que vuelve a crecer. En las razas lecheras, Holando, Jersey y Normando van a tener una buena muestra. Y realmente muy conformes en todo lo que es ovinos. La parte de ovinos de carne en el Prado siempre tiene más actividad. Son números muy importantes. Y bueno, vamos a tener llenos los dos turnos y probablemente moviendo alguna raza de turno para tener la capacidad bien. ¿En qué momento del sector agropecuario se da esta exposición y máxima en un año electoral? Bueno, la verdad que son años que no se han desarrollado fácilmente, digamos. Venimos de una seca muy grande en el 23, pasamos por un exceso de agua que realmente complicó mucho en el 24. Situaciones del negocio que pueden ser algunas coyunturales y otras estructurales. Coyunturales son los precios, estructurales es el tipo de cambio, es una realidad. Pero bueno, yo creo que el negocio ganadero de la genética es muy profesional, está muy fuerte. Las empresas no es más un hobby como podía ser tomado hace mucho tiempo. Y realmente tienen que apostar a la exposición, apuestan a ella porque tienen retorno. Este 2024 está dentro de los parámetros que proyectaba ARU, ¿cómo lo ven? Sí, realmente es una exposición que va a salir muy fuerte en toda la parte comercial. En la parte animal, como estamos hablando, va a estar llena. Y bueno, en un año electoral siempre le da un juego extra, ¿verdad?, de movimiento, de presencia, que bueno, hay que aprovecharlo.